Hola, ¿qué tal amigos de Per Perú? Antes de empezar el video, suscríbanse al canal y marquen la campanita. Ah, y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1. Suscríbanse, sigan viendo el video. Chao. Hola, ¿qué tal amigos de Per Perú? Vamos con la información de hoy. Desde las 8 y media, Perú y Uruguay se enfrentarán hoy por la primera fecha de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Estadio Universidad de San Marcos. Conoce cómo ver el partido en vivo y en directo. Miren el video. Hoy se inicia el fútbol masculino con el partido entre Perú y Uruguay por la primera fecha de los Juegos Panamericanos Lima 2019 del Grupo B. El partido se realizará en el Estadio de San Marcos, donde Kevin Quevedo será titular en el ataque del equipo de Norberto Solano desde las 20:30 horas y será transmitido vía Latina y Lima 2019. Depor seguirá el minuto a minuto del partido entre Perú y Uruguay desde la web. Además, te brindará la mayor información de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con el medallero, últimas noticias, datos, tabla de posiciones, declaraciones y más cosas que deberás saber sobre el evento que se realiza en la capital peruana. Los partidos de la bicolor en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se transmiten en Latina, el canal oficial del evento deportivo, que también cuenta con una app móvil para que puedas ver el partido de fútbol en vivo y online por cualquier dispositivo móvil. Además, contará con una transmisión especial de Movistar Deportes y el canal Lima 2019-19 de Movistar Televisión. Queremos ser un equipo compacto y ordenado con una volante fuerte que también puede darnos desequilibrio en ataque, dijo el técnico de Perú para el debut de hoy ante los charrúas. Lunes 29 de julio a las 8:30 de la noche se verá en el canal Latina de señal abierta y por cable por Movistar Deportes alineaciones para el Perú vs. Uruguay por Panamericanos 2019 Perú. Carlos Caseda, Eduardo Rabanal, Aldair Fuentes, Jefferson Portales, Carlos Huerto, Jesús Pretel, Jordán Guibín, Yamir Oliva, Kevin Quevedo, Andy Polar, Mauricio Montes. Entrenador, Norberto Solano, Uruguay, Santiago Mele, Emmanuel Gularte, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Gastón Álvarez, Pablo Siles, Maximiliano Araujo, Federico Martínez, Leonardo Fernández, Ignacio Ramírez, Darwin Núñez. Entrenador, Gustavo Ferreira.